Estos carteles advierten a los vecinos cuidar a sus perros por la presencia de veneno en un parque. Pues vi que ayer llegaron, que patrullas llegó así, pero dije, ¿sabe? Pero a este perro se le veía rastro como que estaba envenenado. Tenía así baba en la boca, así en los hocicos. Tenía baba, yo pienso que lo envenenaron. Así amanecieron este lunes. Dos perros y un gato fueron encontrados sin vida en el parque al interior del fraccionamiento Lago Real, en el municipio de Zapopan. Pues los dueños han reclamado, los dueños de cada animal, o sea, eran de aquí mismo. Yo pienso que pues más que nada algo de un daño, ¿no? Sí. A veces entre las vecinas, o sea, vecinos o quien sea, pues hay una discordia, que pasa un perro, un niño, pasa y le muerde o algo, y pues algo de vengativo, sí. Es lo que pienso. Personal de Protección Civil y bomberos del municipio acordonó el parque para restringir el acceso. Hay distintas versiones. Una de que es un vecino molesto que quiso ocasionarles daño a estas mascotas. Otra que traían un problema importante de hormigas en el parque y que un vecino, digamos, para tratar de aniquilar esas hormigas, regó este fumigante. Que los animales amanecieron muertos, ya vino Protección Civil y todo y revisaron, pues no han encontrado nada. Iniciaron investigaciones para localizar a quien pudo haber sido el responsable de la afectación a las mascotas. Con imágenes de Miguel Falcón, Perla Burciaga, Quiero TV.